fue que tú conociste o empezaste en esto de la escena del freestyle? Pues bien, yo empecé, todo fue como un relajo, era un juego. Nosotros jugábamos el freestyle normal, como un hobby, o sea, nada más para divertirnos. Pero poco a poco lo empezamos a tomar más serio y poco a poco fuimos creciendo y mejorando y haciendo algo más como si fuera un trabajo. Ok, tenemos entendido que tú estudias en CONALEP, así es, ¿no? En esa escuela, ¿tú has organizado o has participado en unos eventos de freestyle? Sí, junto a mi compañero Raxter, como ya había mencionado, nosotros organizamos 3 eventos ya. Va a haber un cuarto, pero no les voy a comentar nada. Pero sí, ya llevamos 3 organizados, nos ha salido bien y por eso tenemos más ganas de hacer más y seguir con esta cultura. Y en esos eventos que nos mencionas, ¿puedes decirnos quién ha sido tu mayor contrincante u oponente y en qué evento ocurrió? Ah, pues, en sí, en el CONALEP hay muy buenos raperos, pero con el que en verdad tengo ganas de enfrentarme y romperla es contra Lincoln, ya que él tiene el ego muy alto. Por fuera no he participado mucho, por eso no tengo. Y en una escena más local, dejando fuera el freestyle, vamos a pasar a un tema de seguridad. ¿Tú qué opinas sobre la seguridad en Cancún? Pues últimamente la seguridad en Cancún no funciona, ya que los narcos o algo así ya están entrando más en lo que es el Cancún. Y los policías ya no podemos confiar en ellos, ya que les dan su mochada. Y pues ya no pueden confiar en ellos, ya que son cómplices también. Ok. Como siguiente pregunta, ¿tú cómo crees que podría mejorar la seguridad en Cancún? Más que nada, no sabría decir cómo puede mejorar, ya que no estoy muy metido en eso de la seguridad. Pero yo diría que, más que nada, que cambie la gente, la comunidad, no solo se vea por lo vulgar o por lo inseguro. O sea, más que nada, ir por el buen camino, estudiar y echarle ganas. Ok, Memo, ¿podrías hacernos una demostración sobre la temática que ya hemos hablado hace rato, que es seguridad? Con mucho gusto. Ok. Porque ya hay tipos de seguridad, hay seguridad privada también, hay seguridad que tienes en el alma. Pero no debes cargar una espada, tú debes cuidarte, o sea, tener ojos en la espalda. No caminar con seguridad, es más caminar con sutileza y ver hacia tu alrededor. También debes estar pendiente de eso en la cabeza, porque puede ser que atrás tuyo esté un asaltador. Puede ser que sí, tengo un armamento en sí, sí. Porque puede ser que tenga una pistola y te apunte a ti, sí. Puede ser que te apunte y no sea un rapero. Los raperos no asaltan, sino solamente rapean por dinero. Y también si lo hacen, también yo ya puedo seguir. Una más, claro, yo soy un MC. Hablan de seguridad, pero claro, con actitud. Hablan de seguridad, pero lo más seguro en el alma eres tú. Solo va a preguntar, pero solo a mí y a ti. No puedes encontrar solo para hacer este beat. Dices que este viene a hacer lo que este va más que libre. Mejor corran solamente si liberan a Abigail. Ajá, Abigail, pero este no tiene el nivel. Tu micrófono es el arma, yo aprendí a matar usando el sartén. Pero, sabes, yo parto al novato. Tú eres malo rapeando, te lo digo siendo franco. Aunque tengas la sartén, yo fácil, yo te aruño. Mira, porque yo no tengo la sartén, fácilmente yo ya te mato y con los puños. Puede ser que te lo digo y ya latina. Yo puedo franquearte con un carro, hasta usando, mira, holograma. Claro, te trabaste porque sabes que esta entrega no puedes alcanzar porque este nunca me llega. Este dice que tiene el sartén, pero como su mujer es la que lo domina, le dice Marisol, ¿por qué me pegas? Yo ejecuto al tonto novato, la neta que no tienes trucos rotos. Yo lo parto, sí, luego ejecuto dentro del parto. Tu mira holográfica no me sirve, yo con punto rojo le pego a los blancos.